Candidato en 5 oportunidades a la presidencia de la República, el doctor Arnulfo Arias fue uno de los políticos panameños más destacados del siglo XX. Creo que la personalidad del que sería después el líder político o el político activo Arnulfo Arias se forja en un hecho histórico poco conocido, y es que después de terminar su secundaria en Nueva York, él regresa a Panamá en 1918. Ese regreso le marca significativamente porque él ve, es testigo de primera mano de la ocupación de las fuerzas del ejército de los Estados Unidos de las ciudades de Panamá y Colón. Es reconocido como uno de los presidentes que más aportó al desarrollo social, al espíritu y dignidad nacional y al rechazo de la injerencia de los Estados Unidos en la vida pública panameña. A los 29 años, ingresa al movimiento nacionalista Acción Comunal. Florencio Armodio Arosemena fue derrocado por ese movimiento en el primer levantamiento armado de la historia política panameña. Ese grupo de jóvenes le da un golpe de estado al presidente liberal, demostrando que tenían efectivamente capacidad de acción. Y un joven muchacho que se llamaba Arnulfo Arias era yerno del señor Linares, que a su vez era el gerente del Banco Nacional, que en esa época ese banco estaba adosado a la presidencia de la República. Y la tarea que le dieron a Arnulfo Arias fue tomarse la presidencia de la República, que en realidad ahí no estaban las armas, pero estaba el símbolo del poder. ¿Qué hace Arnulfo? Entra por el Banco Nacional y salta de una ventana a otra y se pasa al segundo piso de la presidencia. Y de una vez desarma a la policía, ¿no?, y pregunta dónde está el presidente. Y efectivamente él lo hace llamar. Y el presidente llega en pijamas con su bata y se enfrenta a Arnulfo Arias. Un muchacho de 30 años, con una capacidad política, y efectivamente después ahí llega el embajador de Estados Unidos. De una vez la embajada de Estados Unidos está en calle, la avenida central, esquina de calle Cuarta, a 1-2 cuadras de la presidencia de la República. Le avisan al embajador, se está produciendo un golpe, y en un minuto estaba en la presidencia negociando con Arnulfo y su gente. En 1935, en el gobierno de su hermano, el doctor Armodio Arias Madrid, fue designado secretario de Agricultura y Obras Públicas, gestión en la que se construyeron importantes obras de infraestructura en todo el país. Juan Demóstenes Arosemena es electo presidente en 1936 y Arnulfo Arias es designado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Panamá ante los gobiernos del Reino Unido, Alemania, Francia, Dinamarca y Suecia, y delegado ante la Sociedad de Naciones, donde estuvo al tanto de los últimos movimientos de reivindicación social de la época que seguramente tuvieron ascendencia en su pensamiento. Regresó a Panamá y proclamó la doctrina panameñista durante un multitudinario recibimiento en el que fue postulado como candidato presidencial por varios partidos que conformaron la coalición nacional. Arias se enfrentó al Frente Nacional que encabezó el doctor Ricardo J. Alfaro. Arnulfo Arias gana las elecciones con el mayor número de votos obtenidos por candidato alguno hasta entonces, luego de que el doctor Ricardo J. Alfaro retirara su candidatura quejándose de falta de garantías. Arias era conocido por su posición en defensa de la soberanía nacional. Tal actitud fue interpretada por el gobierno de Washington como antiestadounidense, situación que le traería consecuencias funestas, tales como ser derrocado 3 veces con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. En 1941, después de que Arnulfo Arias no quiso firmar
un tratado mediante el cual Estados Unidos tendría acceso a terrenos en el resto de la República para construir bases militares, vemos que los Estados Unidos intervienen para desalojarlo, sacarlo del poder. Por otro lado, en 1951, cuando efectivamente él se convierte en un factor desestabilizador para lo que ellos consideraban que era el proyecto de desarrollo industrial de Panamá, lo sacan nuevamente, lo mandan a Argentina. Las propuestas de su partido se basaban en el ideario que contemplaba el perfeccionamiento de la democracia, la justicia social y la defensa de lo panameño. Hable español, cuente en balboas, lea Acción Comunal, pregonaba el líder político. Yo consigo el liderazgo de Arnulfo Arias en tres dimensiones fundamentales. Y las tres dimensiones fundamentales se forjaron. Una es la reivindicación de lo panameño. La doctrina panameñista nace en 1939, o sea, cuando ya él lanza su candidatura presidencial. Pero en realidad, toda esta fuente originaria es Acción Comunal, que es la reivindicación de lo panameño, propender por lo tradicional, por la cultura panameña. Luego, todo lo relacionado con el nacionalismo. O sea, no podía Panamá crecer o progresar como país si seguía bajo la sombra de la égida norteamericana. Y luego, su visión antimilitarista, que eso ya vendrá en la década del 40 o 50. Sometió a plebiscito un proyecto de nueva constitución nacional que fue aprobada y desarrolló los derechos individuales y sociales. Arias creó las instituciones que garantizaban los derechos humanos, organizó un nuevo régimen electoral y fomentó la separación de los poderes del Estado. Eso fue porque él creó el capitalismo popular para que cuando llegara a Panamá la inversión extranjera no tendría por obligación que regalar las acciones a los empresarios panameños o tenía que hacer que ellos compraran las acciones. El doctor Arias quería que esas inversiones fueran para los trabajadores que estaban y venían a Panamá a través de esas inversiones. Arnulfo Arias envió un memorándum al gobierno de Estados Unidos demandando que el acueducto de Panamá y Colón, entonces en manos de la administración de la zona del canal, pasara al gobierno de Panamá. Además, se negó a la pretensión estadounidense de que todos los barcos de la Marina Mercante bajo bandera panameña fueran artillados al entrar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es el contexto del siglo XX panameño. Éramos, no solo estábamos intervenidos, parte de nuestro territorio había sido cooptado por ellos. Entonces Estados Unidos se consideraba prácticamente dueño, no de la zona del canal, no del canal, sino del país. Y actuaba como tal, y en ese sentido, desde 1904 hasta la fecha, 2017, interviene abiertamente en nuestros procesos políticos. Mientras se encontraba en Cuba, fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por Ricardo Adolfo de la Guardia, su ministro de Gobierno y Justicia, con el respaldo de la Guardia Nacional. Inició su exilio en algunos países de Centroamérica y se radicó finalmente en la República Argentina. Bueno, Ricardo Adolfo de la Guardia era representante de esos sectores oligárquicos y Ricardo Adolfo de la Guardia luego cedería muchísimo en la presencia de bases militares norteamericanas en Panamá. Y luego Ricardo Adolfo de la Guardia le declararía la guerra al Eje también. Regresa a Panamá y es encarcelado tras la toma del cuartel de policía de Colón por la Juventud Independiente. Emprende una huelga de hambre en la cárcel Modelo, tras la cual es puesto en libertad. En 1946 es postulado por segunda vez como candidato a la presidencia de la República para las elecciones de 1948. Ese caudillo se convierte en un referente de la vida política panameña. Las elecciones de 1948 fueron unas elecciones muy, muy complicadas y
cuando se genera una crisis política importante, la única figura que podía darle estabilidad al país era Arnulfo Arias. Pero Arnulfo Arias, y aquí entra el tercer elemento de la dimensión del liderazgo de Arnulfo Arias, que es el antimilitarismo. A pesar de que había sido Remón el que había aupado un poco la consolidación de su asunción al poder. Uno, él dice, tengo la renuncia de los comandantes aquí, ¿no? O sea, y segundo dice, el poder civil está por encima de la Policía Nacional y siendo como soy un civilista, lo haré valer. Ese mensaje genera una nueva confrontación con el sector de la Policía Nacional, incipientes militares panameños. El segundo gobierno de Arnulfo Arias se caracterizaría por no contar con el apoyo de los otros poderes del Estado ni de la Policía Nacional. Dicho gobierno se desarrolló en medio de una campaña de desprestigio y de constantes desórdenes públicos que provocaron enfrentamientos entre grupos extremistas y la policía. 1951 se produce a partir de que él intenta regresar a la Constitución de 1941. Hay enormes protestas en las calles. Esas protestas en las calles son también favorecidas por estos sectores, o sea, los sectores oligárquicos, la Embajada de los Estados Unidos, y ahora se sumaría la Policía Nacional. Y terminan en el hecho histórico ese del 10 de mayo de 1951. Arias deroga la Constitución de 1946, disuelve la Asamblea Nacional y declara en interinidad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes lo suspenden y nombran al primer vicepresidente, Alcibiades Arosemena. Arias se atrinchera en la presidencia de la República, que es atacada por la Policía Nacional. Este cruento enfrentamiento tuvo como resultado cientos de heridos, 9 muertos y más de 1,000 detenidos. Luego de rendirse, Arias sale de la presidencia y pronuncia su histórica frase: volveremos. Es sometido a un juicio político por la Asamblea Nacional que le privó de sus derechos ciudadanos a perpetuidad. Mientras el juicio se desarrollaba, Arias, impasible, leía un ejemplar del libro Contiki, en señal de desprecio a quienes lo juzgaban. Años después, la Asamblea Nacional le restituyó sus derechos ciudadanos durante la presidencia de Roberto F. Chiari. La primera acción política del doctor Arias fue anunciar la inscripción de un nuevo colectivo, el Partido Panameñista, el 20 de noviembre de 1960. Fue candidato a las elecciones de 1964, donde resulta ganador Marco A. Robles, candidato oficialista. Mira, Arnulfo Arias no iba a participar en las elecciones de 1964 porque desde antes él consideraba que no había las garantías suficientes para que hubiese un conteo de votos y se respetara la decisión del pueblo. Sin embargo, se dieron algunas circunstancias y él participó al frente de una alianza de oposición al gobierno. Cuando proclamaron como vencedor a Marco A. Robles por la alianza de gobierno, Arnulfo Arias y el Partido Panameñista hicieron un pronunciamiento muy fuerte en los medios de comunicación mediante un comunicado reclamando ese fraude que se había cometido. Tanto es así que el Partido Demócrata Cristiano, que había participado con su candidato propio, no firmó el acta de proclamación de Robles. Entonces Arnulfo Arias optó por irse hacia Arcoíris y se quedó en su finca de Arcoíris y ahí recibía delegaciones políticas de todo el país. Y le reclamaban que por qué no hacía algo y él sencillamente dijo: señores, Arnulfo Arias y el Partido Panameñista ya cumplieron con el pueblo panameño. Al pueblo le robaron las elecciones. Creo que la gente tiene que hacer las cosas. Es mi parecer. Y en 1968 se opone a todo lo que era también un proyecto norteamericano muy vinculado a la Alianza para el Progreso. Y Estados Unidos también, cuando ve que hay un movimiento dentro de la tropa descontenta, decide entonces intervenir contra Arnulfo Arias y apoya a los militares. Ellos no participan, pero apoyan ese... No creo que
el gobierno de Arnulfo Arias tuviese la aprehensión sobre que algunos sectores del gobierno de los Estados Unidos, digamos, hablemos de la central, la agencia de inteligencia o demás, estaban detrás de algún oficial para generar un golpe de Estado. Por eso, eso en 1968. Sin embargo, visto a la distancia y desde documentos históricos y desde la reconstrucción de los hechos, efectivamente. El doctor Arias se refugia en la zona del canal y luego se traslada a Washington para informar en la Organización de Estados Americanos acerca de la situación anormal que vivía la República de Panamá tras la implantación de un régimen castrense. Ellos se enteraron de que nosotros íbamos a ir de todas maneras, como fuera, íbamos a ir. Ya teníamos la ropa de fraile y con un sargento que tenía además una pistola. Mi hermano iba a manejarnos hasta fuera de Arreján porque era llegar a Chiriquí para estar con los revolucionarios que eran panameñistas y panameños allá. Y los gringos lo supieron, como yo no sé, y enseguida llamaron e hicieron para que nos fuéramos para los Estados Unidos. Engañado por los estadounidenses, sin respaldo político y ante la inutilidad de su gestión, decide fijar su residencia en la ciudad de Miami, donde permaneció por una década en calidad de exiliado político. Allí se casó con Mireya Moscoso en segundas nupcias. Regresó a Panamá en 1978, luego de que el gobierno panameño cumpliera con una apertura democrática como parte de los acuerdos de los tratados Torrijos-Carter. A partir de entonces, Arias inició una férrea oposición junto a otras fuerzas políticas y cívicas que exigían la restauración del régimen de derecho. En 1984, se postuló por quinta vez como candidato a la presidencia de la República. Demagógica, sino gente honrada y seria como ustedes, que usan este sombrero con honor. El pueblo panameño lo recibió masivamente. Y en el Parque de Santana, donde terminó la concentración, el pueblo panameño le pedía que lo guiara a la presidencia de la República. Gritaba al pueblo, presidencia, presidencia. Y Arnulfo Arias, estando en esa tarima, le dijo a sus allegados y le dijo al pueblo: señores, la sangre de ningún panameño vale una presidencia. Por favor, váyanse para su casa. Si vamos a hablar de robo, efectivamente, es decir, no hubiese encontrado la legitimidad necesaria. Nicolás Ardito Barletta gana las elecciones. Y hay muchas irregularidades. La votación, por ejemplo, en la comarca Nueve Bugles, de repente todos los votos eran de Nicolás Ardito Barletta y Arnulfo Arias nos sacó cero votos. Cuando en 1987 Roberto Díaz Herrera confiesa el fraude, eso refuerza esa posición de Arnulfo Arias. Falleció en la ciudad de Miami a la edad de 87 años. En su vida pública recibió numerosas distinciones. El complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social de la ciudad de Panamá lleva su nombre, como también un corregimiento del municipio de San Miguelito, una escuela primaria ubicada en ese distrito y una importante avenida en las áreas revertidas. En el corregimiento de Ancón, que ayudó a recuperar, se levanta un monumento a su memoria. Sus restos fueron trasladados en 2012 desde Panamá a Penonomé y reposan en el mausoleo dedicado a él y a su hermano Armodio.